Muy buenas tardes, amigos de la Segunda Feria Internacional del Libro de Santa Marta. Estaremos con ustedes en esta siguiente hora con el profesor William Mina Aragón y quien les habla Álvaro Suescún Toledo, discurriendo acerca del legado intercultural de Manuel Zapata Olivella en sus dos vertientes de mar, en el Atlántico y en el Pacífico. Estamos invitados por la editorial Desde Abajo, que nació y ha venido desarrollándose en un momento histórico bastante comprometedor para los proyectos políticos alternativos. Es una editorial que nace con las crisis de las utopías, que da sus primeros pasos en medio de la confusión de quienes creían fielmente en sus postulados y que sin esquema preestablecido De mar en busca el dirigir Atlántico poco a y en el poco Pacífico. una personalidad definida por la Estamos experiencia y el invitados apoyo por la popular. editorial Desde Abajo, que nació y ha venido William de... Mina, quien nos acompaña como con uno de los dos conferencistas invitados, ha participado en diferentes países como expositor del rol histórico de las comunidades afro. Con motivo del bicentenario, presentó una ponencia en el Congreso Internacional Migraciones, Desplazamientos y Movimientos Africanos Diaspóricos. Estuvo en la Universidad de Howard, en Washington, donde presentó una mirada diferente sobre la independencia de Colombia, reconociendo el papel de afros y de mulatos. Es profesor de la Universidad del Cauca en la Facultad de Derecho y tiene a su haber un libro publicado por esta misma editorial titulado Manuel Zapata, un legado intercultural. Publicado, ya lo dije, por esta casa editorial que ahora nos convoca para participar a su nombre y para sus lectores en este evento de Santa Marta, al que estamos muy agradecidos y en su nombre saludamos a sus innumerables seguidores que ahora nos acompañan. Mi estimado William, un saludo para la audiencia y tienes tú entonces la oportunidad de contarles a ellos y a nosotros acerca de este legado intercultural de Manuel Zapata Olivella. Te escuchan tus lectores y amigos. Muy buenas tardes. Agradecer en primera instancia a la editorial Desde Abajo por llevar a cabo estas iniciativas que nos entrelazan, nos hermanan, hermanan al Caribe con el Pacífico, desde la obra de Manuel Zapata Olivella, desde la obra periodística de Álvaro Suessún, desde muchos escritores, poetas, ensayistas. Y nos vamos a permitir hacer ese gran diálogo intercultural. Manuel fue la expresión de unir esos puentes entre el Caribe y el Pacífico, en la novela, en el ensayo, en los relatos, en los teatros y en el cuento, y en el periodismo. Periodismo que Álvaro engalana muy bien y a través del cual él ha ganado premios nacionales e internacionales. Álvaro ha seguido la huella de Manuel en el periodismo, pues ambos escribían en el Heraldo, en el Universal, en el Tiempo. Solo falta que Álvaro te anime para que publiques su obra periodística. Fuera de los otros libros que él ha publicado, de los premios y los reconocimientos que ha tenido. Entonces, parte de ese Caribe, de ese hemisferio atlántico que se une con el Pacífico, Álvaro lo expresa, ¿vale? En sus penetrantes artículos que ha hecho en esos periódicos que son insignes de Colombia y del mundo. Agradecer también a la Feria del Libro de Santa Marta por permitirnos estar aquí y poder participar. Entonces, Álvaro, estimado público, le doy la palabra a Álvaro para que el diálogo intercultural empiece. Gracias, William. Bueno,
Empecemos a hablar sobre Manuel Zapata Olivella y su presencia en el Caribe. En 1942, es decir, con apenas 22 años, Manuel Zapata Olivella escribe en el cartagenero Diario de la Costa sobre el folclor negro en Colombia. Dice con aire de preocupación que, entre otras cosas, cualquier aspecto que se quiera estudiar de él encuentra el inconveniente del desconocimiento de su origen africano. Había leído a Jorge Artel, el poeta de las negritudes, cartagenero como él y también como él, con presencia en el populoso barrio de Getsemaní, quien ya para ese entonces había publicado su libro Tambores en la Noche, en donde están recogidos, además de sus textos sobre la condición racial, algunos poemas sobre la música que aún encontraba algunos limitantes para su divulgación y era motivo de, digamos, algunas talanqueras en las clases sociales dominantes, tan severas como las que en el interior del país se presentaban. Es de notar que para esas calendas, la música popular, vale decir la cumbia, el porro, el bullerengue y sus derivados musicales, tenían prohibición expresa para ser interpretadas en los clubes sociales, sitios en donde era de sus preferencias las polcas y las mazurcas, los tangos, el foxtrot, los pasodobles y los valses, cualquier otro ritmo que no sonara a raizal. Había escrito Artel textos que serían la guía de Manuel Zapata Olivella desde cuando se encontraron en la Universidad de Cartagena, en donde Jorge Artel era su profesor y Manuel su alumno de mayor provecho. Ya se habían destacado y en una célebre oportunidad habían obtenido el premio a uno de sus primeros textos, que desde entonces ya se enfocaban en la cuestión racial y sobre todo en la parte que corresponde a los afrodescendientes. Estamos hablando de los años 40, cuando ellos coinciden en la Universidad de Cartagena, pero ya Artel se había hecho reconocer en Bogotá. Ya había escrito algunos textos en los principales diarios y había sentado una posición muy precisa en la que señalaba que para ser un poeta, un escritor o un artista negro, se necesitaba llevar dentro el alma y saberles imprimir una especie de elocuencia a todas esas emociones ancestrales. El juego de los dolores, el juego de las esperanzas, de los sueños que se suscitan en un pueblo y que hacen su aparición condensados en determinados espíritus, como lo dijo el periodista José Murillo en un juicio que escribiera sobre Jorge Artel. Es menester que quienes quieran ahora preocuparse por el movimiento espiritual e intelectual de la raza negra, intenten asociar sus inteligencias a aquellas inquietudes que abastecían la poca cultura que había en los abundantes arsenales que había sobre estos tópicos. Por ejemplo, en la obra de un Waldo Frank o de un Kaiserling o de un Paul Valéry, autores que decoran la abundante bibliografía en donde desde ya se estudiaban las tendencias artísticas de los afroamericanos. Esto para hacer una especie de introducción y para ir poniendo unos puntos que pudieran servir para bosquejar a su vez a William una intervención para continuar desarrollando este diálogo entre el Caribe y el Pacífico. Ah, ya, gracias. Muy bien. Continuando el diálogo,
Caribe, el Pacífico, la obra intercultural de Noel Zapata Olivella. Una anotación a lo que acaba de decir colega, es que Manuel llama a Jorge Abdel el poeta de la conciencia étnica por excelencia. El libro que yo edité, que se llama Deslumbramiento de América, tenemos un ensayo que se llama así, compilado por mí, Jorge Abdel, el maestro. Solo quiero anotar esto. Ahora cuando empecemos el diálogo en profundidad, haremos una historia de la poesía negrita del Caribe y la afrodiáspora desde Jorge Abdel, aquel gran profesor y poeta de la conciencia afrocolombiana que fue maestro de Manuel Zapata Olivella y jurado en uno de los premios cuando Manuel, cuando tenía 16 años, ganó su primer premio, el tema del mestizaje. Eso marcó la vida de Manuel, de allí su pasión por Jorge Abdel y por los grandes maestros de la poesía afrocolombiana, de la poesía afrodiáspora. Del Pacífico. Yo soy de Villarrica, soy del norte del Cauca. Y el vínculo de Manuel con el Pacífico está en textos como El fusilamiento del diablo, la novela que habla sobre el último fusilado de manera justa, arbitraria, aleatoria, vale por motivos racistas, fascistas, en el año de 1907 en Colombia, ¿no? Nos referimos a Arturo Valencia, aquel gran jurista egresado de la Universidad del Cauca, uno de los hombres más eminentes, ¿no? Que era políglota, que ocupó varios cargos públicos en el departamento del Chocó, que sobre él muchos escritores famosos del Pacífico, del Chocó, dedicaron obras. Rogerio Velasco, Micaiceo, Manuel, la mamá de Jairo Varela, que en este momento se me escapa el nombre, dedicaron sendas obras a definir lo que ese hombre, lo que fue esa personalidad. Desde esa obra que históricamente precede a Changó, ya podemos decir, este es el Pacífico. Esta es esa otra parte de África que está aquí en Colombia y que desde Saturio Valdesia, describiendo lo histórico social, describiendo el tema racial, describiendo el tema de la ironía que Manuel utiliza, ¿no? Del diablo, ya tenemos ese giro con que Manuel se va a distinguir hacia Marx. El realismo mítico y no el realismo mágico. Entonces es la gestión de la naturaleza que chocó, son sus problemas políticos y sociales, que luego en la obra Las estrellas son negras de Arnold Palacio se va a crear el vínculo, que luego sigue ese vínculo entre novela y sociedad que Manuel inaugura y recrea desde Saturio Valencia, siguiendo autores como Collazos, que escribe Jóvenes Pobres Antes, y que el anticipo había sido nuestro gran escritor político, representante a la Cámara, Sofonía Yacú, cuando escribe El Litoral Recóndito, en los años 1936, perdón por lo de la ficha. Ese libro es clave en la historia política y social del Pacífico, porque es esa otra historia, ¿no? Del pobre, del desplazado, del aquel hombre del Pacífico que sufre las inclemencias, el abandono del Estado, de la corrupción, de sus propios políticos, herencia que es desde la época colonial. Entonces, ese vínculo, primero, Manuel Zapata Olivella, con el Pacífico, desde la novela social, criticando realidades históricas sociales, ¿no? Hambre, pobreza,
miseria, corrupción. Hay una novela social donde los personajes y protagonistas son afros, que autores afros del Pacífico reproducen de una forma muy sagaz, de forma demasiado lúcida, y sigue una herencia que va a recorrer toda América Latina, ¿no? Que es la novela social, la novela de denuncia. Pero el Pacífico con sus personajes adquiere dignidad, y eso es lo más importante, ¿no? Porque Saturio, Irra y todos los protagonistas de estas novelas, de estos textos, llevan la dignidad, defienden la vida, defienden los derechos humanos, hablan de la resistencia del pueblo afro. Esa es una característica que, común, que no solamente la trajo Manuel Zapata Oliveira, sino todos estos grandes escritores que están aquí en el Pacífico Piano. En la música hay mucho emparentamiento entre el Pacífico y el Caribe colombiano, pero hay una relación que va a unir finalmente a Jorge Artel, que en este caso es una especie de representación directa de las negritudes, habida cuenta que ya lo hemos señalado como el máximo representante de la poesía negra en Colombia, con Manuel Zapata Olivella, y es su inquietante desde temprana edad vinculación con nuestros fenómenos culturales, sobre todo los que están relacionados con la música. Hay que señalar que en uno de los textos tempranos de Manuel Zapata Olivella ya habla con residumbre acerca de esto, afirmando que mientras no se realizaran trabajos serios sobre la transculturación africana en nuestro país, el conocimiento sobre el folclore negro iba a ser un problema de gran interpretación. Por ejemplo, sabemos que la cumbia es un baile folclórico en la costa caribe colombiana que tiene un origen netamente africano. Sin embargo, cuando se quería saber qué cultura negra dio origen o facilitó la supervivencia en nuestro país de estos elementos superstites de la cultura africana, nos encontrábamos con que se desconocían los lazos de ese baile con sus similares africanos. La escuela de Nino Rodríguez en el Brasil se fundamentó en el conocimiento de las culturas africanas, y hasta allá llegó Manuel Zapata Olivella para descubrir cuál de aquellas había aportado su influencia en los grupos negros que supervivían en América. Basado en estos estudios, llegó a afirmar que la cultura bantú prevaleció en Colombia sobre las otras culturas africanas. Un estudio comparativo de los aspectos folclóricos negros en nuestro país iba a dar origen a la confirmación de las conclusiones a las que él mismo había llegado. En aquel estudio del cual hacía mención William en su intervención, con la cual obtuvo un importante premio en la Universidad de Cartagena, también mencionaba que era Jorge Artel, uno de los miembros del jurado, decía que, palabras menos, palabras más, que si hemos sido justos en nuestras apreciaciones, se iba a confirmar totalmente el origen bantú de la cumbia. ¿Por qué? Partía del hecho de que estas culturas bantúes están constituidas por las innumerables tribus del grupo Anglo-Congo y por el grupo de la contracosta del África. En los datos censales que se registran en embarques de esclavos negros con destino a las denominadas Indias Orientales, que era como se llamaba a este sector que después fue reconocido como América, se registraban los embarques de esclavos negros, entre cuyos puertos figuraba Cartagena, como uno de los puntos de mayor distribución de negros, no solo para el litoral que pertenece hoy a nuestra república, sino también para México, para Estados Unidos y para otros países. Ya figuraban esclavos con procedencia de regiones correspondientes a los bantú.
Pues muchos son los datos que existen actualmente en la costa Caribe, heredados de estos colonizadores. Algunos vocablos, algunas formas gramaticales entre los negros del Palenque de San Basilio, por ejemplo, muestran que el baile de los congos era muy usado entre los mulatos y los negros del Portobelo panameño, por ejemplo. Y esas mismas palabras, como cumbia, cuya etimología desconocemos, pero que tiene mucho parecido con la palabra cumbí, con que se designa una zona de los bantúes, así como también la forma y la característica del baile, tenían una arraigambre incontrovertible en las danzas propias de los primitivos africanos del mismo grupo. En Jorge Artel, en Tambores de la Noche, hay un poema que se llama precisamente La Cumbia. Y durante un par de oportunidades, Jorge Artel tuvo la oportunidad de hacer unos señalamientos desde el punto de vista teórico que fueron publicados en revistas de la costa atlántica que tenían alguna relación con estos aspectos que ahora estamos trabajando. Por ejemplo, en la revista Civilización de agosto de 1937, es decir, tres años más o menos antes de conocerse con Manuel Zapata Olivella, él hablaba en un texto que había titulado Visión directa de la cumbia, que era más o menos algo así como una sustentación de su poema con el mismo nombre. Decía que la cumbia era un resumen del aliento humano en la brusca sinfonía del litoral. Habría que excusarlo de su tono poético en el, en los escritos en prosa, pero esa era su manera de entender su inserción en la literatura. Decía, por ejemplo, si se me permite esta breve lectura, que había una especie de camino en las canciones estremecidas del trópico y que toda esa vehemencia mulata de la raza era un galopante olor en sación que se amalgamaba con la brea y el yodo que en hálitos densos se desprenden del puerto para unirlos en el aire de la plaza, donde una humanidad frenética despeinaba los instantes de su pagana alegría. Repito, es dentro de los términos de la licencia poética, un término que implica ya las notas angustiosas donde se mecían esos ecos nostálgicos de los abuelos en cautiverio, cuando el recuerdo de sus países de donde provenía fustigaba sus espíritus que estaban encadenados de violencia y que sufrían en carne propia el tormento de la esclavitud. Eran momentos en donde la estampa de los tamborileros se sentía en el hervor de la sangre y que ellos, tanto Manuel como Jorge Artel, dieron en estudiar para lograr construir un aliento teórico que más adelante sirvió para desarrollar un elemento teórico que le dio fuerza y avivó el fuego de la sustancia de la cultura afrodescendiente en nuestras propias expresiones culturales. Vale recordar que fue Manuel Zapata Olivella uno de los grandes impulsores de nuestra cultura en el extranjero y que en ese papel él llevó a Europa un connotado grupo de expositores de nuestros aires culturales, tanto del Pacífico como del Atlántico, a una correría que se inició en Madrid, España, continuó por París y siguió de largo hasta los países socialistas. Es más o menos el mismo periplo que después recorrerá Jorge Artel en algunos de sus libros y que permite hermanarlos. Valga entonces señalar, maestro William, que el poeta Jorge Artel hizo
una musicalización de sus versos y que está contenida bajo la voz de la negra grande de Colombia, Leonor González Mina, quien es la encargada de hacer la parte de los cantos de los recios poetas, de los recios poemas de Jorge Artel. También hay que señalar que parte del recorrido que hace Manuel Zapata Olivella, que inicia a pie desde Cartagena y lo subsume hasta el Golfo de México para después continuar hasta Nueva York en Estados Unidos, es el mismo recorrido que también hace Jorge Artel y que incluso ellos se encuentran en México en 1943. Un poco más adelante relataré aspectos de este memorable encuentro entre ellos dos y también relataré cómo ellos, cada uno por su lado, hace una importante entrevista con Langston Hughes allá en Nueva York y que hace que esa sed de conocimientos acerca de sus ancestros, tanto étnicos como folclóricos, tengan un punto de unión en esa búsqueda insaciable por conocer un poco más acerca de cómo cazaba la luz de las hogueras en las notas de su lúbrica canción folclórica y popular. Maestro William. Muy bien. Muy bien, Álvaro. Se nota que eres un estudioso a profundidad del maestro Hortel, ¿vale? Y me sorprende porque no sabía que Jorge Artel se había encontrado en Ciudad de México con Manuel Zapata Olivella, porque qué raro que en el texto Levántate Mulato, cuando él hace la autobiografía, que hace tres capítulos de a México, aparece todos sus encuentros, los escritores e intelectuales mexicanos, Juan Luis Guzmán, Mariano Anzuela, Diego Rivera, pero esa escena no la tengo presente con Jorge Artel. Bueno, a lo mejor se le fue a Manuel. Continuando el diálogo del Caribe y el Pacífico. Estos temas siempre quedan conclusos, ¿no? Porque hay tantos referentes para discutir, ¿no? Uno podría hacer una articulación entre novelas del Caribe de Manuel como Tierra Mojada y Chimana Santo, Chambacú Corte Negros y la misma Fusilamiento del Diablo que se escribe en el Pacífico. Allí la novela de Manuel establece un diálogo. Si yo estudio El Hombre Colombiano, ese solo libro, El Hombre Colombiano, es un diálogo entre los dos océanos, el Caribe y el Pacífico, entre las dos culturas, o como diría un poeta, por los países de Colombia, cuando uno está hablando de las regiones, porque son distintas, diferentes, porque en unas hay unas manifestaciones culturales, porque en unas hay unos instrumentos, la marimba, el tambor, en el otro Costa Caribe hay otros instrumentos, hay otras formas de asociación, el cuadro, el consejo comunitario, están las tradiciones africanas, cosmogonías, están las mitologías, están las herencias africanas, los apellidos que combinan con los indígenas y el tal Manuel lo expresó en su vida y su obra. Esa diversidad, esa multiculturalidad. Dos cosas, una de Jorge Artel y otra de Manuel, para continuar el diálogo, Manuel con el hombre colombiano y Artel con la poesía. Yo diría que haría una trayectoria proyástica, ¿no? El Cías Martán Góngora, acá en este lado del Atlántico, en este lado del Pacífico, Mari Grueso, en esta parte del Pacífico, el Cina Valencia y en la costa atlántica Dina Chanti, que es una continuadora de Jorge Artel con sus rasgos de africanidad.
porque habrían otros grandes poetas como nuestro amigo de Cartagena, que él se define como el poeta negro. Se me escapa en este momento. Julio. Pero Blas Julio, perfecto, excelente. Su poesía. Alguien de San Andrés Isla, que se me escapa el nombre en este momento, que murió y trabajó siempre en el Quindío y no alcanzó a publicar su obra completa, ¿no? Entonces, hay una tradición, ¿no? ¿Qué hace Jorge Artel? Que continúa Julio, que continúa Dina Chanti. Dina es de Barranquilla, por ejemplo. Miriam, que también es una poetisa palenquera. Es la poesía como historia, la poesía como identidad, la poesía como vínculo con un pasado africano, ¿vale? De nombres, de apellidos, de legado, de herencia, pero sobre todo de reconocimiento, de no sentirse avergonzado de ser afro, de ser negro, de exhibirlo y mostrarlo desde la creación, de la creatividad. Entonces, este vínculo, que es la tradición oral que Manuel defiende en su obra, empieza ya con el Renacimiento Negro en Harlem, con un Leighton Hughes, con toda la poesía de Lewis Sandre, con la poesía de Amin Baraka en Estados Unidos, ¿vale? Pero esa se continúa con la Esser, va a Inés Esser en el Caribe, regreso a país natal y se comunica con Senghor y su obra poética, ¿no? El canto a África, un canto cosmogónico a la creación, por los orishas, por los ancestros, por la religiosidad africana, por todo lo que hemos hecho al mundo desde una estética y una poeta que se llama la negritud. Eso es una cosa bella, estética, una corriente literaria y artística, es la forma de hermanar a la unidad desde el acervo y la creatividad afro, desde la palabra. Entonces, Jorge Artel en la poesía, Manuel Zapata Olivea en la prosa, heredan esos vínculos, ¿no? En el cual se le canta la belleza con la poesía, con la prosa, desde la novela y utilizando en la creación personajes afros, personajes indígenas. Esto es multiculturalidad, esto es diversidad. Entonces, hay un puente hermosísimo de todos estos artistas, todos estos escritores, todos estos poetas de la afrodiáspora, ¿no? Y podríamos mencionar los que han sido líderes intelectuales, ¿no? Y que también escribieron poesía, escribieron novelas en esta zona, como Candelario Beso, que también es de la costa atlántica, nuestro primer residente, que también escribió Germina, la hija coronel, acá en la costa caribe, Juan José Nieto. Y este es el vínculo, ¿no? Artístico, poético, literario con esa vertiente y con la afrodiáspora del Caribe para el mundo, que se une al Pacífico, que llega al norte del Cauca en la voz de Fernando Maclanil de Torlemina y que continúa en el Pacífico con la poesía de María Teresa, con María Teresa Ramírez, ya no más con ese cuento. Qué bellos que somos los negros, y la muñeca negra, poeta universal, con el cual ya se reconoce la poesía colombiana, afrocolombiana, de Mari Grueso, del profesor Cabezas, de Alfredo Banim, de todos los que en el Pacífico son hijos herederos del CIAS Martán Góngora, porque el CIAS en el Pacífico y Artel en el Atlántico son los máximos representantes y lo más universal de la poesía afro en Colombia, ¿no? Hasta allí ese comentario y luego intento hacer el puente con el colombiano que me quedó haciendo falta para unir otra vez el Caribe con el Pacífico. Mi próximo comentario es justo sobre ese libro de Manuel Zapata Olivea. Álvaro, adelante. En este diálogo fraterno creemos. Qué bien. Tengo aquí un par de entrevistas que logré hacer a dos personajes al respecto del testimonio de la presencia de Artel en México
conjuntamente con Manuel Zapata Olivella. Entrevisté a Rodrigo Arenas Betancourt en Medellín acerca de su reencuentro con el poeta Artel en México y me dijo lo siguiente. Recuerdo mis dos encuentros anteriores en México. La primera vez que nos vimos fue hace ya muchos años, cuando estaba recién desempacado. Sentía una nostalgia endemoniada por la calle Junín, por Guayaquil y por unos ojos azules que estaban enredados en los frescos de Pedronel. Artel apareció un día frío, terriblemente neblinoso, de invierno. Bebimos como campesinos cerveza negra mexicana y ron oscuro. Artel lloraba por alguien que se le había quedado náufrago en un puerto centroamericano. Al tercer día me dijo, hermano, me voy por aquí porque aquí no lo conoce nadie a uno y uno se muere de soledad. Se quedó como 3 meses. Al final lo acompañé al aeropuerto con Manuel Zapata y cuando lo vimos partir en un avión de mala muerte, sentí que se me partía el alma y no lloré porque soy hombre. Eso me dijo Rodrigo Nera Metancur. Pero mira lo que me dice Manuel también al respecto. Sobre este evento del encuentro entre estos dos personajes. Le pregunto, ¿usted trabajaba en la clínica del doctor Artel Ortiz también estuvo Tirado. En el 43, le digo yo a Manuel Zapata, y me responde, sí señor, yo estuve presente ahí. Claro que nos vimos. Y él tuvo la oportunidad en esa visita que hizo de hacer un recital en la azotea de la clínica del doctor Ortiz Tirado, donde yo estaba trabajando. Él ya había estado en Colombia y conocía muy bien nuestra preocupación por la música colombiana. ¿Usted trabajaba en la clínica del doctor Ortiz Tirado? Le pregunto yo. Sí, hasta allá llegó Artel. Se puso en contacto conmigo y yo le dije dónde encontrarme. Posteriormente yo lo puse en contacto con Arenas Betancourt y con otros. En esos días salía de una crisis pasional de vagabundaje. Era la síntesis del libro que después escribiría él. Ese recorrido que me llevó a pie hasta México, a donde llegué como vagabundo y como vagabundo estuve más de 6 meses en esa ciudad extraordinaria. Y valido de Luis Moya, un amigo cinematografista que estaba casado con una colombiana, me convenció de que yo no debería andar con esos trapos sucios y barbados. Y me dijo que llegara a la oficina del doctor Ortiz Tirado, que él amaba mucho a Colombia y a los colombianos. Y fue así como el doctor Ortiz Tirado me sacó de ese mundo romántico del vagabundaje y me vinculó como asistente en su clínica. A través de esa circunstancia, tuve la oportunidad de conocer a muchos grandes artistas, y tú aquí mencionaste algunos de ellos, William, a Mariano Azuela y a otros escritores que eran contertulios de Ortiz Tirado. Un día cualquiera llegó el poeta Artel, venía de las Antillas, y le organizamos un recital. En ese entonces, cuando llegó Artel a México, ya yo estaba, como te digo, en la clínica del doctor Ortiz Tirado. Pero yo había sido portero del Instituto Colombo Cubano. Y ahí en ese ámbito del Colombo Cubano también hizo un recital Jorge Artel. Y yo recuerdo haber dicho una frase en su presentación. Aquí tienen ustedes al Guillén de Colombia. Y Artel luego, cuando intervino, dijo, no, yo soy el Artel de Cuba. Yo le corto allí la palabra para decir, él era bastante vanidoso. Y Manuel Zapata Olivella, gran amigo suyo, lo defiende. No, él estaba respaldando sus valores. Y claro, yo cometí un disparate y él me lo corrigió directamente. Pero te puedo decir que tengo una rememoración concreta de lo que aconteció en ese instante. Tengo un libro de relatos que permanece inédito, a pesar de haber sido publicado aquí en Colombia, que se llama Pasión Vagabunda. Pero ahí no hablo yo de ese encuentro con Artel. Esta entrevista se la hice yo en 1983 en Sincelejo con ocasión del primer encuentro de escritores de la costa del Caribe colombiano.
al cual asistieron todos los principalísimos escritores nuestros, desde Jorge Artel, que acababa de llegar con Ligia Alcázar de Panamá, pasando por Jorge García Usta, Miguel Iriarte, Joaquín Matos Omar, José Luis García González, Toño Mora Vélez, Leopoldo Verdella de la Espriella, en fin, entre los que recuerdo, Meira del Mar, Margarita Galindo, Nora Carbonell, Eduardo Márceles da Conte, en fin, todo lo que tenía peso en el ámbito. ¿Continúo yo o qué? ¿Continúo? ¿Cómo? Adelante, ya. Yo tuve la gran oportunidad de estar ahí con ellos en aquel momento. Recuerdo que cuando le prestó el libro para que lo conociera, el maestro Jorge Artel se encendió en felicidad y le dijo, ¡ah, caramba! Pero es que tú también eres poeta. Y Manuel le dijo, le explicó que aquel gran introito que estaba al comienzo de Changó el Gran Putas había sido simplemente un recurso literario que él había utilizado, nunca antes lo había hecho, para escribir desde la prosa, desde la lírica, la introducción de aquel enorme legado intercultural que él nos dejó. Y que entonces se convertiría en su primer poema, y un poema muy extenso que escribió Manuel Zapata Olivella. Lo invitó entonces a que hiciera su presentación desde el punto de vista de la poesía, y lo invitó también a que lo respaldara con tambores. Estuvo también un poeta de apellido Cassiani, que era tamborero y que era gran amigo de los dos, y él gustoso se mostró afecto de la participación siempre y cuando se le consiguiera un tambor apropiado. Miguel Iriarte, que es de Sincé Sucre y que conocía algunos personajes en Sincelejo, salió de inmediato con el maestro Manuel Zapata a conseguir un gran tambor, un tambor bantú, un tambor africano, que le permitiera hacer ese acompañamiento musical a la primera presentación como poeta que hizo Manuel Zapata Olivella en presencia de todos nosotros en este evento. Qué bello. Qué bello, qué bello todo ello. Yo continuaría este diálogo intercultural entre el Caribe y el Pacífico con a la primera la presentación de Manuel del Hombre Colombiano y hablar un poco del folclore, porque el Hombre Colombiano es el libro que sintetiza el tema que nosotros estamos discutiendo aquí, que es la interculturalidad, la multiculturalidad, las regiones de Colombia, su diversidad étnica, multicultural, los grupos étnicos, la fisionomía del hombre colombiano, donde hay esa herencia africana, hay esa herencia europea, hay esa herencia indígena. Ese fue el tronco fundamental de la interculturalidad, de la diversidad, de lo que hoy se llama los estudios culturales, que Manuel anticipa, por favor, y que él como autodidacta, como etnólogo, como antropólogo, se coloca a ser paralelo al tiempo en el que escribe sus novelas, sus relatos, sus crónicas, sus ensayos. Un hombre muy poderoso en el campo del conocimiento, pero sobre todo en el campo de la antropología cultural. Lástima que los historiadores, los antropólogos y los sociólogos no lo citen. Ahora, cuando sus obras completas se van a publicar por la Universidad del Valle, espero que eso anime a los estudiosos de la ciencia social para que le hagan el reconocido y merecido reconocimiento a Manuel como un gran colombianista, un afrocolombianista, uno de los hombres más brillantes para poder comprender la complejidad de lo que nosotros somos
desde que Colombia se constituyó como, como nación. Eso es Manuel, ¿no? Entonces, recoge ese tronco africano que está en el Pacífico. En El Hombre Colombiano hay un capítulo dedicado al hombre, al caucano, por ejemplo, así como dedica otro al, al antioqueño, al paisa, otro al llanero, otro a la personalidad del Caribe, y así sucesivamente. Es un libro que hace una síntesis de lo que nosotros somos, de nuestra identidad, de nuestra memoria, de nuestro pasado, pero sin prejuicios, ¿no? Viendo el aporte y el acervo de todos los grupos humanos, ¿no? Entonces, eso que vino de Europa por la lengua, por España, por Portugal, pero la parte positiva, no estamos hablando de los tiranos, de los bárbaros, de los esclavistas, no. Esos hombres que aprenden castellano y son capaces de dar ese Domingo Biafra, ese capelino, ese pupo mocholo, todos esos africanos que no esclavos, que llegaron aquí y se convirtieron en creadores, que hicieron el proceso de la libertad con el movimiento Cimarrón, con los palenqueros, que por eso es significativo San Basilio para nosotros, que por eso es relevante Bencos y todo el movimiento afrodiaspórico, ¿no? Entonces, es un imaginario religioso también que viene de África y que se combina con religiones de africanía para que esa religión se convierta en una religión rebelde y poder hacer los cantos de libertad, de autonomía, de pensamiento propio, de crear una, un territorio, una patria, una ancestralidad desde el Pacífico, desde el Caribe, desde el norte del Cauca, desde el Patía para Colombia, ¿no? Entonces, otro elemento que contribuye a esta interculturalidad es el elemento de la racialidad, el elemento étnico también como un rasgo característico, son las mezclas, pero las mezclas no en el sentido de uno avergonzarse, ¿no? Es aquello que yo he llamado, que a días de nacimiento defienden cuando están hablando del tema afro en Brasil, desde la novela, de la literatura, del ensayo como Manuel, ¿no? Es que Brasil sería ese país rico, diverso, sin la presencia de los africanos, sin la africanía, sin la africanía, sería una cuestión sumamente aburrida y monótona, ¿no? Entonces, ese componente afro es el folclore. Pero las mezclas no en el sentido de uno... Es la culinaria, son las cosmovisiones, es toda la tradición oral, ¿no? Entonces, ese es la, los cantos, los ritmos, los versos de la africanía que se sintetizan en ese libro que se llama El Hombre Colombiano y que en otros libros que compilamos de Manuel como El Árbol Brujo de la Libertad, que transcurre en los Montes de María, ese libro continúa al maestro Roberto Arránzola y su palenque, el primer pueblo libre de América. Tenemos el libro Africanidad, Indianidad y Multiculturalidad, donde el tema de la diversidad étnica y multiculturalidad se extiende, se globaliza, se planetiza, pero al mismo tiempo adquiere nexos y vínculos regionales, ¿no? Entonces, en las claves mágicas de América, en la rebelión de los genes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que desde El Hombre Colombiano, recorriendo todos estos textos, hay un anhelo, un proyecto de una visión de nación compleja, diversa, no homogénea, sino heterogénea, ¿no? Pero donde el hombre afro, la mujer afro, adquirieron el estatuto de identidad, pero plena ciudadanía, ¿no? Entonces, Manuel anticipa todo lo de 1991. Manuel anticipa lo de la Constitución de 1991, artículo 7, ¿no? Jurídicamente estableció la diversidad étnica y multiculturalidad. Entonces, este es el aporte que está en los textos de historia, de sociología y de antropología de Manuel, pero que también están en sus novelas, que también están en sus teatros, en sus obras de teatro, que están en sus cuentos, en sus relatos. Este es Manuel, diversidad y experiencia de un hombre que la vivió, ¿no? Desde su familia, en sus poemas, ese épico con el que empieza Changó y así sucesivamente. Toda su obra es una defensa de eso, ¿no? Es interculturalidad hecha carne viva desde Manuel Zapata Olivella, incluso desde que empezó esos viajes por todo el mundo, por Centroamérica hasta llegar a Estados Unidos. Maestro, continúe usted.
Muchas gracias, William. Muy bien documentada esa exhibición de tus conocimientos acerca de esa interculturalidad de Manuel Zapata Olivella, que se refleja también, obviamente, en sus viajes y en sus escritos, y sobre todo en esa relación profunda que tuvo en su amistad y en su respeto intelectual por lo que, por quien él ya denominaba su maestro, el poeta Jorge Artel. En 1949 ellos tienen ocasión de encontrarse en Bogotá antes de que Jorge Artel inicie aquel periplo definitivo que lo exilió de nuestro país durante más de 20 años a partir de entonces. Debo recordarles que lo hace porque es perseguido por sus ideas gaitanistas y él debe entonces salir del país huyendo con la ayuda sobre todo de Manuel Mejía Vallejo y de otros intelectuales antioqueños que por el cañón del río Atrato lo llevan hasta el Pacífico y después lo conducen a Cali para llevarlo finalmente a Cúcuta, desde donde inicia un largo periplo, repito, de más de 20 años, que se inicia en Venezuela, continúa después en República Dominicana, en donde se encuentra con esa dictadura feroz de Leonidas Trujillo, pasa después a Puerto Rico, en donde se reencuentra con Luis Palemato y logran entonces hacer juntos un gran recorrido desde el punto de vista poético, con presentaciones en casi todas las principales ciudades de la isla, inclusive su gran amistad desde entonces perdura hasta la muerte de el gran maestro Luis Muñoz Marín y el compositor Rafael Hernández, el más grande compositor de la cuenca del Caribe. Pasa luego a Cuba, a La Habana. En La Habana se encuentra con Nicolás Guillén, con quien reafirma entonces su condición de poeta de las negritudes, y después llega a Estados Unidos y se establece en Nueva York por más o menos unos 5 años, en donde cumple con su sueño y el sueño de Manuel Zapata Olivella de permanecer algunos meses en la amistad y en el hospedaje de Laston Hughes, el gran poeta que también fue protagonista de una gran acogida de Manuel cuando éste estuvo en Estados Unidos y quien seguramente fue el que hizo ese puente para que se estableciera esa relación de amistad entre ellos. De regreso, Jorge Artel pasa por todo Centroamérica y se establece en Panamá después de un periplo de más de 10 años de continuo trasegar por estos sitios que he mencionado y después, por iniciativa de Manuel Zapata Olivella, regresa a Colombia y quien lo recibe en Barranquilla es Manuel, que se viene desde Bogotá a recibirlo en el aeropuerto. Lo presenta ante el rector de la Universidad del Atlántico, que es el doctor José Consuegra Higgins, y quien de inmediato, sin trasponer algo más allá de un saludo coloquial, lo nombra inmediatamente director de la biblioteca y después lo hace vicerrector de la Universidad Simón Bolívar y finalmente se retira para dejar que Jorge Artel se convierta en el rector de esta universidad. Estos breves señalamientos de favores debidos a la gran amistad que tiene Manuel Zapata Olivella con Jorge Artel, simplemente los estoy señalando para que se tenga en cuenta esa gran profesión de fe, de amistad y de confianza entre sus respectivos trasegares en la literatura que tenían estos dos grandes personajes de nuestra literatura colombiana. Quiero leer, voy a hacerlo lo más breve posible, falta un minuto para terminar, un breve texto que escribió Manuel Zapata Olivella en el tiempo de junio de 1949, que se llama Jorge Artel, viaje marinero de un mar mulato. Creo que no hay tiempo más allá de decir que el poeta lleva una espina en el alma, todavía vigilante en la Plaza de la Trinidad y por la calle del Pozo, se ve de nuevo la gigantesca figura del poeta recorriendo sus pasos como dicen que lo hacen los muertos cuando escapan de la sepultura. Artel, nuevamente con sus canciones montunas, sus caderas hinchadas de tanto caminar, trazaron la elíptica del porro y sus manos la misma
que conocieron la pelota de béisbol rasgaron de nuevo la guitarra milagrosa salida de las manos maestras del artesano Betsabé Caraballo. Creo que esto es un perfil muy afortunado que has logrado, William, de la interculturalidad del maestro Manuel Zapata Olivella. Me complace mucho haber compartido contigo bajo los auspicios de la editorial Desde Abajo esta hora que se nos ha hecho muy corta para compartir nuestras emociones. Ya, yo solo tendría que terminar con Jorge Artel. Esos somos como afros, como indígenas, como mestizo y tal cual lo visualizó Manuel. Una conciencia de América aquí en Colombia. En las artes, en la literatura, en el pensamiento político, en el pensamiento social, en el pensamiento cultural. En todo lo que le llamamos acervo cultural. Eso somos y hemos sido la creación de ese mundo identitario diverso como lo es Colombia. Solo eso. Muchísimas gracias. Amigos de la sintonía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y será hasta una nueva oportunidad y nuestros agradecimientos sublimes y especiales para la editorial Desde Abajo y obviamente para la Feria del Libro de Santa Marta. Muchas gracias.